I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face. Nacional, después de 28 años, vuelve a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Después de haber padecido tantas cosas en este tiempo, hasta una quiebra de resurgir. Y hoy por hoy, llevarse puesto a San Miguel fueron los dos mejores del campeonato. Y terminó ganando el mejor, el que se corona campeón. Aquí en el Complejo Olímpico Malvinas Argentinas, con un panorama que va quedando como desolador, pero con una alegría. En las calles de Escalada, que festeja sin remedio este ascenso, que después de 28 años vuelve a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, donde lo espera recorrer a lo largo y a lo ancho del país todas las provincias, o lo que le toque, de enfrentar a algunos rivales que hace tiempo que por lo menos no se ven las caras. Talleres ha ganado el partido 1-0 a San Miguel con el tanto del goleador del Neuquino, de Lautaro Villegas, con su premiación para este plantel formado con gente sangre de nuestra sangre, cuando agarró un fierro caliente Martín Rolón, que dejó de ser lo que tiene que ver con una cuestión de que no fue un interinato, sino que en definitiva terminó agarrando algo que le dio forma, que le buscó la vuelta y que terminó dándole este título tan ansiado que Talleres logra para subir a la Primera Nacional del fútbol argentino, para llegar a la élite del fútbol argentino y terminar de consolidar este gran logro. Ha ganado Talleres, ha salido campeón Talleres, aquí en los polvorines, terminó saliendo campeón Talleres y le ganó a San Miguel en ese mano a mano entre los dos mejores de la temporada. Talleres campeón. Talleres campeón, señores, gritale mi viejo, festeje, festeje, salga y festeje, como lo hizo toda la semana, en una ciudad que no duerme, y que seguramente va a seguir así, pero después de festejar de alegría, el día que se va a quedar tatuado en tu piel, que necesitaba todo de rojo y blanco, el día que lo soñabas, que te comía la cabeza, que no te dejaba dormir, llegó, terminó saliendo campeón Talleres, lo ganó 1-0 San Miguel con el tanto de Lautaro Villegas. Talleres campeón, mi viejo, Talleres campeón, carajo. Y jugará en la Primera Nacional después de 28 años. Talleres, el Nacional, la Roloneta llegó a buen puerto, que aquel equipo que había nacido con Matías de chico, de un conjunto que empezó a trabajar por el mes de noviembre del año pasado, pensando en ser protagonista,
que trabajó durante todo el verano, que lo hacía por las 8 de la mañana de los días de enero y de febrero, un poco antes en el Mundial, y que tuvo que dejar de ser el técnico Matías de Chico, que tendrá el papel que marca la historia, ¿no? El hacedor de este grupo humano, al que no le pudo dar una fisonomía de lo futbolístico, que Talleres andaba a los golpes en el arranque del campeonato, del torneo Apertura, y llegó Martín Rolón después de la renuncia tras su salida a la séptima fecha con Fénix para laburar, laburó de la Pascua en adelante, lo marcaba como una fecha emblemática porque lo hizo durante todo ese fin de semana largo, trabajó. Martín Rolón quería que el equipo sea más directo, que llegue al arco, que defina, y se puso en eso con su asistente Mauro Marrone, con el profe Fernando Guarracino, sangre de nuestra sangre, el preparador físico Fernando Guarracino, y le dieron una identidad al equipo, y empezó a ganar, y le ganó Argentino de Merlo en la primera, y después empató por una situación desafortunada con un cabezazo de Nicolás Malvasio frente al Casuso, el equipo quedó líder, perdió ya con Doxú, dejó una mala imagen en la adversidad, y vino la reconstrucción de Talleres, desde la duodécima fecha, cuando volvió a ganar en Escalada después de 9 meses con el gol de Nicolás Montserrat, y ahí se encaminó para completar un torneo de clausura en el que terminó décimo, a 9 puntos de San Miguel, qué lejos. Había quedado este mismo rival que hoy es el derrotado en la cancha. Y Talleres se recompuso para darle otra forma, para transformarse en un equipo ganador, para transformarse en un equipo arrollador, de la primera a la 17ª fecha. Le ganó el Clásico a los Andes después de 17 años, lo venció a Argentino de Quilmes en Escalada, le ganó a Colegiales para ya quedarse como único puntero, y el 3 no se detuvo más, porque venció a Villa San Carlos, perdió aquí, en el partido que Martín Rolón decía, si hay uno que me das a elegir para perder es este, porque yo voy en búsqueda de la final con San Miguel. Premonición, lo vio como dijo el técnico, lo focalizó, trabajó para eso. Bueno, ahí estaba, el surgido de nuestra cantera, el Birroja, que yo conocí como jugador en una etapa de quiebra de un Talleres que no podía pagar, que debía 5 y 6 sueldos en un mes. El jugador cobraba tal vez lo que había trabajado hace 6. Ese Martín Rolón se reversionó en un técnico joven, ganador, y en el autor, en el hacedor máximo de esta conquista nacional que tiene Talleres hoy, esta conquista en el fútbol de la B Metropolitana para irse a jugar en el Nacional B. Porque el equipo superó pruebas después de ese traspié aquí en los Polvorines, empató con Sacachispas, fue a jugar afuera y ya cambió la baraja otra vez para ganar en condición de visitante en la cancha de Almagro frente a Fénix, porque después empató y nos quedamos con ese sinsabor en Escalada con Argentino de Merlo, y a continuación vino la seguidilla de la Máquina del Sur, que ganó 6 partidos seguidos con la victoria a Casuso, al que le marcó un desnivel increíble en el juego para lo que son los antecedentes inmediatos con el equipo quemero, porque después venció, tras quedar libre, al Sportivo Doxú, fue la última vez que recibió un gol, fíjese lo que estamos hablando, con Doxú en la fecha undécima Talleres por última vez recibió un gol, se solidificó en persona el arquero Damián Tello y avanzó y arrolló Talleres y siguió el camino hacia esto que es la coronación, la consagración, ganando como marcaba un partido de visitante esencial, poniendo lo que hay que poner sobre la mesa a Guayurquiza, porque después le ganó también en condición de la cala a Cañuelas para ir definiendo la historia, venció fuera de casa a Comunicaciones y se terminó quedando con la consagración del torneo de clausura frente a un rival como Ituzaingó, que goleó 3-0. No pudo conseguir el primer lugar en la general y el técnico nunca se desesperó. El técnico dijo, no me apesudo, no me vuelve loco, no me pesa, no carezco de sentido como para ir a definirlo de visitante. Sé lo que el equipo puede llegar a resolver en esa condición. Empató los 2 partidos del campeonato y voló en la primera serie, que la vimos cerrada, la narramos, la marcamos, la supimos leer y decíamos, un partido largo. Tal vez ni siquiera en los 180 minutos se resuelva. Y cuando faltaba poquito aquí, que le había pasado mal Talleres futbolísticamente, porque San Miguel se adueñó del libreto del juego, desde un tramo del primer tiempo hasta buena parte del segundo tiempo, faltaban los últimos 10, y pedíamos por un Talleres que sacara a relucir lo mejor de sí, que tratara de empujar en esos 10 minutos para alejarlo de su arco y ver si podía marcar el desnivel. Bueno, tengo desde aquí una imagen difusa para recrear la jugada del gol. Cruza una pelota hacia el área, aparece en el vértice ya metido en el área grande el número 9, Lautaro Villegas, la para, me hace Nicoloso con el pecho, con ese que tiene Nicoloso bien ancho en esta jornada, se acomoda y define abajo para un Pucheta que no pudo dar contención y que Talleres convertía el gol de la consagración. Después el resto fue centro, sufrimiento, disputa de la pelota, este equipo dejó el alma, dejó la vida, yo no sé a esta altura usted en qué rincón de Escalada está escuchando
en qué lugar de la Argentina se encuentra, qué está haciendo. Me imagino que envuelto en una gran caravana, con muchas banderas, con autos, con bocinas, con radios que sí están prendidas todavía, deben sonar bien fuerte para compartir, para saborear una vuelta que tardó 28 años y fracción. Que lo vi como pequeño, le decía, adolescente ya diría, allá por el año 95 descender. Supimos del descenso de Talleres después de la derrota 3-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por finales de abril, cuando se jugaba la fecha 34. Jugó por última vez, con un largo repertorio que le quedó para cumplir el calendario en la temporada 95-96, en la cancha de Chicago, un 17 de junio de 1995, por la 42ª fecha. La dirigencia de aquel momento creo que entendía que la vuelta era posible, lo más pronto posible, que iba a darse el regreso de Talleres, y armó un equipo para pelear en la temporada 95-96, y salió segundo en la apertura, y quedó una deuda monumental que precipitó al club, entre otras circunstancias que vivía la economía del Club Atlético Talleres, finalmente un proceso de quiebra larguísimo, con contadores liquidadores que regían los destinos para un lado de la vida del club, que querían precisamente llevar a cabo la segunda parte de su mandato, que era la de liquidadores. Se recompuso Talleres, lo levantó con el amor propio de sus socios, con la inteligencia, la audacia, la astucia, para salir del pozo casi sin ningún apoyo, le diría, más que el de Javier Zanetti y muchos colaboradores que ponían de su bolsillo para tratar de recompensar las cosas, algunas gestiones de la mano de Julio Grondona y la política que sobre el final del 2008 empezaba a colaborar y a contribuir con Talleres, y el equipo consiguió mantenerse. Después de levantar la quiebra, se fue al descenso en la temporada 2009, volvió a la primera B en el 2015, en un proceso que fue larguísimo, de 6 años y medio, y aquí estaba, en la primera B, con más de sinsabores que con alegría, con más reproches que satisfacciones, con más reclamos que elogios, con un equipo que derribó, yo le decía, el muro de las quejas, el muro de las réplicas, el muro de las críticas, que todo eso era fundado en los malos resultados que tenía Talleres. Con un martillito de goma, me animé metafóricamente a definirlo en algún momento, Talleres, el de Martín Rolón, el que hizo su medida Martín Rolón, pudo voltear esa pared finalmente para conseguir este ascenso, y se encontró que del otro lado está el Campeonato Nacional, que del otro lado está la República Argentina, que pudo transgredir ese muro, y que hoy el equipo acaba de consagrarse como ganador de la temporada de la Primera B Metropolitana. Se queda como campeón de la Primera B Metropolitana 2023, se queda con el ascenso a la Primera Nacional, no hay que esperar boletín, no hay que esperar reunión del comité de ejecutivo, no hay que esperar nada, y se queda además con la gloria eterna de este plantel que acaba de conseguir la victoria, el triunfo, 1-0 en un partido que será seguramente para repetir en los anhelos de la historia de Talleres, con Damián Tello como héroe, solidificado, sumando 90 minutos más sin recibir goles, con Fernando Duré, gladiador, Nicolás Montserrat, el hombre surgido de nuestra cantera, el hombre que se crió entre la pileta y el campo de Bobby, que supo ser campeón con el Patón Bonaciole allá por el 2013, y el loro Cristian Alegrino como ayudante de campo en una octava división de las juveniles CD, que lo tiene a Ciro Camposano, Agustín Campana, los recién llegados, como elementos clave, a Norberto Palmieri como el capitán alternativo y termómetro de la mitad de la cancha, a Alejandro Benítez, a su recambio Franco Sicarelli, a Patricio Romero con todo lo que dio físicamente, y al Lucho del Barrio, que comprende mejor que nadie lo que significa un ascenso para Talleres, a Fernando Enrique, emblema del juego, y que tiene un ascenso más hoy sobre el lomo. Lo quería, lo deseaba, lo necesitaba y decía que era el más importante de su carrera. Y acá lo acaba de conquistar en el Complejo Olímpico Malvinas Argentinas, con Dylan Vergara, con Rodrigo Cao y con un párrafo aparte seguramente en la historia de este ascenso para Lautaro Ezequiel Villegas, el neuquino, que se ha transformado en el chico de la tapa del gran ascenso. Espero que Giovanni Franceschetti haya podido actualizar por redes sociales, que pueda estar dando vuelta la imagen de un Talleres Nacional en toda la Argentina, porque me llueve el mensaje y yo no sé qué ha pasado con la delegación mientras se entregó la copa. Hemos perdido el contacto con la radio, insisto con esto, lo lamento muchísimo no haber podido tener novedades de aquí, que se había perdido el lazo, que se había perdido el contacto fundamental entre ustedes y nosotros. Usted habrá estado siguiendo el partido por televisión y no habrá necesitado exclusivamente de frecuencia del Virgo GP. Es un vínculo sentimental, un vínculo desde lo emocional que necesitábamos en este tramo tener, de un 28 de octubre de 2023 que quedará grabado por siempre en contraseñas, en insignias que se van a tatuar en la piel, en el lomo, seguramente en paredes, en remedio de escalada, con fechas que se elegirán para casamientos, ¿por qué no?
para consolidación de empresas, que alguno cuando tenga que marcar el número le va a hacer caso. Resulta que le decía este comentarista humildemente en el auto a Finamore, es 28, porque son 28 los años que Talleres no juega en el Nacional B, porque es 28 de octubre, porque hoy 28, a un querido amigo al que le hemos pedido mucho, a San Judas Tadeo, nos ha dado una mano en su día, en la fiesta patronal, de este referente también en zona sur que hay, porque Talleres tenía que volver alguna vez, mi viejo, alguna vez la taba se tenía que dar vuelta y tenía que empezar a regar de gloria la historia y no de tantas penurias, y aquí está Talleres, aquí está, con su humildad de siempre, con sus recursos, con los que pone el presidente Osvaldo Fernández, el vicepresidente Leonardo Salvadores, con un consejo de fútbol, a quien se le pedía la renuncia por la mala elección en el comienzo del técnico y de los jugadores, porque nada salía, y porque ahora tendrán una página también para escribir desde lo propio, ¿no? Desde haber aguantado, y porque las críticas se dieron vuelta con trabajo dentro de la cancha, no hay otra forma. El que critica lo hace desde su lugar, lo hace con justicia en algún caso, lo hace desmedidamente en otra, pero lo hace de su propia visión, tal vez superado por el sentimiento y en otros casos con mucho análisis de realismo. Pero hay que dejar que eso fluya y que eso curse como debe ser en el momento que las cosas no salen, y hay que tratar de trabajar para resolver los problemas adentro de la cancha, como lo hizo este plantel de Talleres, que siempre buscó la resolución adentro del campo de juego, con Martín Rolón a la cabeza, que nunca buscó los enemigos afuera, que no se quejaron ni de un lugar de entrenamiento, ni del estado del campo de juego, ni de la falta de una vitamina, ni de la llegada tardía de un elemento para poder utilizar en la cancha. Este Talleres se focalizó en el laburo, Rolón dijo, estamos bien, cambió el clima, cambió la vibra, créame en esto que le digo, en el club, empezó a saludar, se terminó el técnico que no hablaba con todos los dirigentes, que hablaba con uno solo, que no saludaba al periodista, si podía, se acabó el técnico que no dejaba entrar a la práctica, que venga un chiquito a sacarse una foto. Martín Rolón cambió, tuvo una visión más joven, me transformo en rolonista, posiblemente desde ahora, y ¿qué quiere que le diga? Súbame a ese barco si quiere, pero esto es muchísimo en el mérito de Martín Rolón, de Mauro Marrone, que se saca esa espina clavada de haber descendido a la primera C con Talleres en la 2008-2009, y que ahora será el ayudante de campo que quede en el libreto de los reconocidos en el mundo albirrojo por haberse consagrado como campeón con Fernando Guarracino, y la sangre de nuestra sangre, Jorgito Guarracino, su padre, que le ha impregnado, lo ha bañado con este amor albirrojo, a un tipo que le dio desde lo físico los condimentos necesarios para que Talleres llegue, como lo hizo hoy, hasta el minuto 48, 49, 50, 51, 52, 53, soportando de lo físico lo que el partido demandaba. Y ahí lo ganó Talleres, lo ganó en lo físico también, fue más inteligente, se terminaron las habladurías, se terminaron las especulaciones, aquello que tal vez trascendía en las semanas, vaya a saber uno con qué fundamentos, que algunos colegas pretendían instalar o no, qué sé yo si eso fue real, qué quiere que le diga, yo me quedo con la gloria, esta gloria no se la saca a nadie, esta divinidad de haber conseguido el triunfo, de declarar victoria en los polvorines, en territorio visitante, con una multitud, con varios miles de espectadores, nadie se la va a quitar al plantel albirrojo. We are the champions.